cada mañana. En Cadena Dial. Dígame. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señorita o señora doña Lidia. Soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, me voy a presentar. Soy Ignacio Sánchez. Soy el abogado que va a llevar el caso del despido de ustedes del restaurante. Ah, sí, dígame. Tendrán ustedes que firmarnos unos cuantos documentos. Sí, pero es que yo he ido esta mañana a mirar los papeles y papeles ahí no hay ninguno. Y yo le he dicho que me va a apuntar a todo lo que me hace falta y yo me lo voy a mirar ahora por mi parte a mi abogado. Usted tiene otro abogado usted, ¿no? Claro, claro, yo tengo. Vale, me parece perfecto porque está usted en su derecho. Yo simplemente la llamo para decirle de que yo la aconsejaría, porque bueno, estamos hablando de que ustedes, ya me he informado, me han llamado de que ustedes esta tarde van a ir al sindicato de... para ya reclamar y poner una denuncia, sí. O para informarse. Yo le pediría que tuvieran ustedes un poquito de cuidado, ¿eh? ¿De cuidado por qué? Porque, primeramente... empezar, a mí usted no me amenace, eso para empezar. Ya, pero déjeme terminar, señora, porque tengo que comentarle algo. Vamos a ver, ustedes, ante el desconocimiento de, culturalmente me refiero, de lo que son las normas, ustedes lo que hacen es meter la pata. No, yo no meto pata, no meto. Yo estoy haciendo, yo no he firmado nada y si no me enseñan papeles, ¿cómo voy a firmar? Bueno, señora, pero les... y tengo nada. Sí, pero le estoy explicando. Quiere decirse... explíqueme. Vamos cuando a ver. Termine, hablaré yo. No, bueno, pues cuando termine hablar está, pero habla usted con un abogado que le vuelvo a repetir que soy la parte, digamos, contraria a lo que es el abogado de usted. ¿Me explico, no? Sí, vale. Si yo, sí, ya, si yo voy por la empresa, voy por la empresa y vuelvo a repetirle. Me parece muy bien que ustedes... A mí me habla bien. Yo ahora mismo termino de hablar con usted. Yo con pero usted... A mí me habla bien. Yo a usted le estoy... Que yo no seré abogada ni seré gala, pero usted a mí me habla bien. ¿Entiende? Y si no se termina la conversación aquí. ¿Pero esto qué quiere decir, hombre? Encima amenazando. A mí no me amenaza nadie, ¿me entiende? Nadie. Y ya lo que digo, que termino de hablar. A mí usted no me tiene que decir nada. Yo ya miraré por mi parte. Llama otra vez. Dígame. No se le ocurra volverme a colgar el teléfono. Uy, madre mía. Porque no va a cobrar usted entonces... amenazar, te lo juro que verás tú. Bueno, le voy a decir una cosa. ¿Pero esto de qué va, hombre? Bueno, señora, yo le voy a explicar claramente cuál es la situación. Nosotros tenemos que darle un dinero por liquidación. Estoy diciendo que me lo cuente, que le escucho y luego le responderé. ¿No vale. Le he dicho eso? Sí, pero como se le ocurra a usted volverme a colgar el teléfono y a subirme el tono de voz, no va a cobrar usted ni un duro. Que no voy a cobrar yo ni un duro, ¿por qué? Porque me da a mí la gana como abogado. ¿Sabes lo que te digo? Que te cuelgo. Ahora sí que te cuelgo de verdad. ¡Pachulita yo! A ver, ¿qué? Perdone, porque creo que estamos cogiendo una postura y una situación que vamos a terminar bastante mal. Vamos a terminar bastante mal. Pues claro que vamos a acabar mal, porque me estás poniendo nerviosa, ¿sabes? Sí, pues le voy a decir una cosa y se lo digo claramente como abogado. Usted no se soporta ni usted misma, señora. No se aguanta ni usted. Si me vuelve a llamar, lo denuncio. Vale, pues denúncieme, porque le voy a decir otra cosa. No va a haber usted ni un duro y le paso con mi secretaria. Ponte tú. Dile, cariño, que te estoy llamando y está comunicando. A ver qué dice. No tengo... De verdad, porque yo te veo que estás aburrido. Yo tengo cosas que hacer, ¿eh? No tengo tiempo para perder el tiempo contigo, ¿me entiendes? Lidia. ¿Qué eres? Lidia, soy yo. ¿Me oyes? Sí, que te oigo, dime. Hostia, ¿qué pasa? Que llevo una hora llamándote. A ver, ¿me están llamando? ¿De un teléfono? Sí. Si es un abogado de no sé qué, de no sé cuántos, que yo soy una inculta, que soy no sé cuánto, mira, me cago en tu madre. Está bueno eso, ¿y de tu madre no lo ha dicho nada? Pues ¿sabes qué pasa? Que te digo una cosa, me sonaba su voz, ¿sabes? Ah, qué bueno, ¿y quién era? Porque que se parecía que fuera de la radio, porque parecía que tenía la voz del Montalvo ese. Pero bueno, escucha un momentito. ¿Qué quieres? Pero Lidia, cariño, pero que estamos ahí, que ya te vamos a ingresar el dinero en el banco. Ah, pues si me lo ingresas, yo soy amiga tuya, entonces mira. ¡Que te estamos gastando una broma de parte de tu marido! ya lo sé, es que te conoció la voz, pero cuando ya estaba cabreada. Ah, ¿me escuchas? Claro que te escucho, digo, esa voz me suena, te está diciendo a mi marido ahora. Bueno, pues Lidia, cariño, que te estamos gastando una broma desde el programa y escucha que de parte de tu marido y con todo el cariño del mundo, ¿eh? Gracias. Venga, un besote a los dos. Hasta luego, chao. Hasta luego, Enrique. Con Javier Cárdenas.